y no volvemos a hablar del tema. No vuelvo a hablar del tema. No hablar del tema. O sea, ¿está claro? Cuando nos encuentren, ya no vamos a hablar del tema. Es muy sencillo, es muy sencillo. Por el lado de papá, ¿sí? Como lo eres tú también. Sí. A eso voy, sí, claro. Siempre que alguien se mete con tus hijos, es tú como padre, pues reaccionas y te duele. Pero lo que hemos visto aquí, que Manuel convive mucho con la beba desde que era chiquita, ayer que subió a cantar con nosotros en el auditorio. Pues ella, al verla tranquila, si ustedes vieron, ella cuando salió todo el lío este, pues ella está tranquila, tú la viste, cariñosa, conmigo, igual. Un buen rato abrazada conmigo en cariño, no en dolor, sino en cariño. Y aparte de todo esto, quitando que sea mi hija, quitándonos de papás, yo no creo que es una buena imagen y buena hablar de discriminación, ¿me entiendes? A quien sea, ¿eh? A él, a mí, a un alto, un chaparro, a ti, a quien sea. O sea, no creo que sea correcto, y más en estos tiempos, ¿no? Ahora, lo que sí quiero agradecer es el apoyo de todo el público. Todos estamos contentos. El apoyo de todo el público de los de muchos compañeros. Y ella se lo ha ganado. Artistas, sí, toda la gente que artistas, no amigos, nuestros artistas desconocidos. Y tenemos la dicha de poder convivir con ella, estar con ella, abrazarla. Es una niña adorable, es una niña que ha perseguido su sueño, que a ella le gusta hacer teatro musical, le gusta cantar, y realmente eso es lo más importante, y contar con todo el público y con los amigos que de verdad es de agradecer todo el apoyo. Protegida por usted. Totalmente, por Lucero y por todos los amigos. Por todos los amigos y por todas sus familias. Y gracias a todo el público también. Gracias. Sí, pero pues gracias.